vamos a darle vida a esta juguetería. Desde que no te dormimos. ¿Qué onda vos? Pusicabos. ¿Qué onda? ¿Cómo has estado? ¿Ahí vos? Pusicabos tenía un sueño mero raro. Estaba soñando con Chucky, ¿no? Que te estaba... ¿Sí, vos? Secuestrando. Cabalos. Pusicabos, un sueño mero feo, vos. Una feliz Navidad y un próspero año nuevo les desea Volver a los Juguetes. Y por supuesto, la tienda de Jimmy Toys. Esto es un videoblog para que ustedes puedan conocer la tienda de Jimmy Toys, ya que Jimmy Toys es una de las tiendas más grandes de Guatemala y que se posiciona como una de las mejores tiendas de Centroamérica, porque alberga más de 135 mil figuras y de todas las colecciones de los años 70, 80 y 90 y también de la actualidad. En Jimmy Toy vas a encontrar desde un bootleg hasta los mejores juguetes de la actualidad de Hot Toys. Eso y mucho más vas a poder encontrar acá en Jimmy Toys para poder completar tu colección. Y díganme, ¿a quién no le ha traído nostalgia cuando viene acá a Jimmy Toys de ver los juguetes que tenía de pequeño? Este es un review resumido de la juguetería de Jimmy Toys, pero te invito a que la visites, no te vas a arrepentir. Se encuentra ubicado en zona 4 de Misco, Colonia Montreal. O puedes buscarlo en Facebook como Jimmy Toys. Recuerda que en Jimmy Toys vas a encontrar juguetes de los años 70, 80 y la actualidad, como lo es Dragon Ball Z, Thundercats y también la caricatura de los Street Sharks. Eso y mucho más acá en Jimmy Toys. Lo que hace peculiar a la juguetería de Jimmy Toys es que tiene su propio museo y en breve es una invitación de Jimmy Herrera. Bienvenidos al museo de Jimmy Toys, acompáñenme. Bienvenidos amigos, aquí podrán ver parte de mi colección y parte de lo del museo de Jimmy Toys. Tenemos una colección muy difícil como la que es de MacGyver, Lobo del Aire y Chips. Y también tenemos los magníficos y estas ediciones de He-Man. Otra colección muy difícil es la de las tortugas ninja Jumbo. Empacadas, ¿verdad? Las joyas de Master of the Universe, que también es muy difícil de encontrar. Y aquí le presento una de mis colecciones favoritas, los supercampeones. A ver, Jimmy, ¿qué me puedes contar de esta colección? Esta colección es una de mis favoritas porque fue una de las que crecí, del Chavo del 8, y fue una de un viaje que hice a México donde las pude encontrar y son muy difíciles de encontrar. Acá en Guatemala. Así que no saben, amigo, esto es Volver a los Juguetes y